Bueno, chicos, hola, ¿qué tal? Somos Bombay. Nosotros somos un grupo valenciano de música. Somos de Monteolivete, de un barrio del centro de Valencia. Y nos conocimos en el cole y siempre tuvimos un sueño que era dedicarnos a la música. Y juntos hemos conseguido un objetivo muy grande y una meta que está al alcance de nuestras vistas, que es dedicarnos a la música, hacer conciertos, grabar videoclips, que nos reconozca la gente también por nuestra música, que nos encanta. Y bueno, estamos aquí un poco para enseñaros eso, para contaros eso y también para que vosotros ahora luego nos contéis vuestra vivencia en el fútbol, que para nosotros también es muy parecida a nivel musical, porque creemos que son objetivos y sueños que también son difíciles de conseguir al final y tenemos eso en común, ¿no? Y creo que nos podemos ayudar unos a otros a la hora de contarnos cómo veis el futuro de vuestras vidas y cómo lo veíamos nosotros. Son dos carreras parejas porque nuestro futuro solo está al alcance de nuestro esfuerzo, o sea, depende de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros queramos currar, de lo que lo llevemos dentro, de las horas que le dediquemos, de lo enfocado que estemos. Y desde nuestra experiencia solo hay que decir que nosotros llegamos a donde hemos llegado por eso, por estar muy enfocados, por trabajar muy duro, por tenerlo muy claro, por sacrificar también muchas cosas. Y tenemos que deciros que si vosotros de verdad queréis llegar a la élite, si estáis enfocados y si curráis muy duro, vais a tener mucha más alta probabilidad de llegar. Bueno, chicos, si tenéis alguna pregunta, ya que estamos aquí, aprovechamos para hablar un poquito. Álvaro, dime. ¿Desde cuándo sois valencianistas? Yo desde que nací. Es una cosa pura y dura de sangre. Yo lo llevo en la sangre y soy futbolero y valencianista. Bueno, yo igual, desde que tuve un poco de uso de razón, yo me acuerdo de un partido que me llevó mi padre contra el Logroñés en Mestalla, pues ahora 20 años ya o más, 20 y pico años, donde Millatovi metió un gol de medio campo y eso se me quedó grabado a mí. Y desde entonces, era muy pequeño, entonces ya sentí lo que era la afición y meter un gol y todas esas cosas en un campo de fútbol. Y aparte que mi padre ya era de Valencia y mi familia, pues yo ya me hice de Valencia a muerte. Yo recuerdo tener mucha pasión valencianista gracias a toda la marea de sentimiento valencianista que hay en Valencia, ¿no? Que ves que toda la gente que va al campo, la que se lía antes de entrar al estadio, en el colegio, los colegas que van con la camiseta, que tenían la bufanda, que tal, los regalos que te hacen cuando es tu cumpleaños, o sea, que siempre es del Valencia. Entonces recuerdo, no de tan joven, pero ya recuerdo de más adulto decir, guau, es que en Valencia se mueve mucho sentimiento valencianista. Y eso es lo que a mí me arrastró a ser valencianista, a muerte. ¿Qué sentisteis al cantar la canción del centenario? No soy el cantante, ¿no? Pero somos los tres los que hemos creado algo que teníamos en mente. Nosotros sabíamos que el Valencia cumplía 100 años. Queríamos hacerle un regalo al club porque nosotros no teníamos ninguna pretensión de ganar dinero con esto ni sacar ningún beneficio. Al final hicimos una canción que nos salió del corazón, dijimos cosas que todos los valencianistas piensan y recalcamos algunas cosas que, como el campo de Algirós, Mestalla, la afición, la señera, algo que tenía que estar dentro de la canción. Y luego donamos todos los beneficios a la Fundación del Valencia, todos los beneficios que se consiguieron con la canción y que se conseguirán con la canción, porque la canción es para siempre. Valencia, y sentimos una alegría muy grande y nos dieron la oportunidad de tocar en Mestalla. Imaginaros lo que es para nosotros eso. ¿Sabes qué mola de haber hecho el tema? Que somos parte del club. Para mí el club siempre ha sido algo donde yo he ido al campo, he ido a verlo siempre desde una forma lejana y de repente, gracias a hacer la canción, hemos entrado dentro y somos ahora parte también de este club. Durante un año y lo que viene después nos hemos sentido eso, parte de tanto del año del centenario, que es uno de los años más importantes en la historia del club, y esa final de Copa, que es que fue uno de los momentos más bestias en nuestras vidas, y poder estar en Mestalla, en el césped, donde nosotros siempre hemos ido al estadio a ver a nuestros jugadores favoritos, a sentir, y estar tocando ahí, mirar hacia arriba y ver a 50.000 personas casi, escuchar nuestra canción, escuchar lo que hemos hecho para el club, es muy emocionante. Fue muy emocionante el año. Bueno, ya que hemos venido hoy aquí, hasta la Ciudad Deportiva, ¿os apetece que cantemos alguna canción? Es tu luz, tu señera bandera y honor los que visten a mi corazón. Tanto tiempo cantando y alzando mi voz, la que escuchas junto a mi afición. Tantos años de historia y jamás cambiará, del Valencia seré hasta el final.
blanquinegre seré y donde quiera que estés, con orgullo te acompañaré. Valencia, mi escudo y leyenda, Valencia, eres parte de mí. Es un sentimiento y hoy puedo decir que eterno seré junto a ti. Valencia, te quiero, Valencia, gritemos bien fuerte, Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti, junto a ti. Gracias. Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Vuela. Con esta canción conseguimos ser número uno en España. También conseguimos un disco de oro y a ver si gusta. Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela. Tengo una isla y esta sombra para cobijar, rayos, centellas y este flow para regalar. Vuela, conmigo vuela. Somos cometas en el cielo, volando al son del viento, derrumbando las murallas. Y es que sabes lo que quiero, que si vienes conmigo, me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti, seré el eco de tu voz. No tengo más condición y es que yo quiero tenerte y quiero sentirte en una puesta de sol. El último single que sacamos se llama Robarte el corazón, lo hicimos con Ana Guerra. Fuimos a la playa un lunes para olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara allí en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Se alinearon los planetas para robarte el corazón. Yo te lo digo bajito, para robarte el corazón. Vente y vuela conmigo, para robarte el corazón. Yo te lo digo bajito, para robarte el corazón. Vente y vuela conmigo, para robarte el corazón. Cuento las horas para mirarnos bajo las olas. Siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento. Fuimos a la playa un lunes para olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara allí en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Y se alinearon los planetas para robarte el corazón. Te lo digo bajito, para robarte el corazón. Vente y vuela conmigo, para robarte el corazón. Gracias por compartir con nosotros este momento. Nos encanta ver el futuro de nuestro club. Que tengáis mucha suerte, dedicarle todo lo que podáis y seguro que así conseguiréis vuestros objetivos. Os deseamos lo mejor y que luchéis por vuestro sueño, como ha dicho Vicente, como dice Ramón. Y para la gente que estáis fuera de casa, que es muy importante también estar lejos de la familia, nos sentimos muy identificados con vosotros cuando nos hemos ido de gira dos meses y estamos fuera de casa. Así que os entendemos. ¿Vale? Sí.